ir a recoger una cosa. Jonathan y Roberto, como ya sabéis, trabajan en el mismo sitio, trabajan en la misma empresa. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos tienen como una tarjeta de descuento para empleados y para los familiares. Pero Jonathan se la ha llevado en la cartera y hoy tengo que ir a hacer la compra. Entonces, ¿qué pasa? Pues como Natalia y yo somos vecinas y Roberto está en casa, me va a dejar su tarjeta de cliente, o sea, de trabajador, para que me hagan el descuento en la compra, porque nos hacen como un 10%, 10 o 20, no me acuerdo ahora exactamente, nos hacen un 10%, si no recuerdo mal, en la compra, pero a lo mejor si compro 200 euros de compra, son 20 euros o más los que me van a quitar de la compra. Entonces está fenomenal, porque oye, eso que nos ahorramos y esos 20 euros pues los podemos utilizar para otra cosa. Así que tengo que ir a su casa antes de nada. Y luego tengo que hacer un montón de recados, así que es súper pronto, son como las 4 de la tarde. Uy, voy a atajar por el garaje. Pues eso, que es súper pronto, entonces pues tengo que salir ya para aprovechar y que me dé tiempo a hacer todas las cosas que tengo que hacer, porque tengo que ir al banco, tengo que ir a comprar y tengo que ir a por el regalo de mi abuelo, que el domingo es su cumpleaños y lo vamos a celebrar. Y todavía no hemos comprado nada, así que luego he quedado con mi abuela para ir y a ver qué compramos, porque vamos a comprar algo entre mis tíos y nosotros. Así que bueno, a ver cómo se presenta la tarde, porque parece ajetreadita. Y esta mañana no me ha dado tiempo a grabar absolutamente nada de nada de nada, porque mira, chicas, entre que he recogido, hemos estado haciendo cosas Jonathan y yo he tenido una reunión por Skype y tal, pues mira, entre unas cosas y otras es que no me ha dado tiempo a nada. Se ha echado Martina un ratito la siesta y en cuanto se ha despertado la he vestido y ya nos hemos bajado. Así que bueno, ahora nos vemos, cuchufletillas. Bueno, cuchufletillas, pues ya nos hemos dispuesto a salir por fin. Parece que no iba a arrancar nunca, en fin. Primero me tengo que pasar por el banco a ver si en el cajero puedo activar mi tarjeta de crédito, porque mi tarjeta de crédito caducaba este mes y este año, o sea, que está caducada. Me han enviado una nueva y me ponía que la podía activar por internet, pero en internet me pone que no está disponible, que no se puede hacer, no sé qué rollos. Así que también se puede activar desde un cajero, a ver si desde ahí me deja, porque si no, no sé cómo narices voy a comprar. No sé cómo narices lo voy a hacer. Así que voy a ver si me deja. Así que ahora os cuento. Bueno, cuchufletillas, pues ya he activado la tarjeta, por fin, ¡ah! Por fin vuelvo a tener tarjeta de crédito. No sé si es algo bueno o algo malo, pero vuelvo a tener. Seguramente para Jonathan sea algo malo, pero para mí algo bueno. No, en serio, ya vuelvo a tener tarjeta de crédito. Ahora estamos esperando al tranvía y ya nos vamos a ir. ¡Martín! Cuchufletilla, mirar a Martina. Bueno, se está comiendo ahí un pan de leche, pero mirar cómo va el carro, me entra agobio solo de verla, la pobre. Pobrecita mi chica. Va ahí empotrada la pobre, va encajada entre la compra. Esta niña ya está cansada de estar aquí metida en el súper y comprando, está ya aburrida la pobre. Ya vamos a pagar, chicas. Este mes vamos bien cargaditos. No sé si os podéis dar cuenta, pero como que ha cedido un poco el plástico y todo. Estoy ya cansada. Vamos a pagar, a ver qué nos den el susto del mes, hija. Cuchufletillas, pues ya hemos salido de la compra. Habéis visto el pedazo de carro que tenía, o sea, era increíble. O sea, para mí eso es la compra del mes, lo necesario, lo que necesito sí o sí. Luego siempre hay que reponer, pues por ejemplo, comida para el desayuno, cosas que se comen en el desayuno, lácteos también se suele gastar, pero en general
con eso nos apañamos nosotros todo el mes. Luego sí que hacemos pues lo que veis a veces, que hacemos compritas y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues todo lo que había en el carro, que habéis visto que iba hasta los topes, me ha costado 117 euros. Bueno, donde hemos comprado hoy, la empresa de Jonathan tiene como un cash, ¿no? Y ahí pues es a donde compran los mayoristas, las empresas, hosteleros, pues eso, gente que tiene un negocio y pues necesita comprar al por mayor. Pues está genial, la verdad, chica. Yo puedo ir y bueno, también puedes ir siendo normal, o sea, sin ser de la empresa. Y las cosas están pues más baratas. Por ejemplo, rollo grande de 24 rollos estaba a 2,99 de la marca Foxy, si no recuerdo mal. O sea, y es tan genial porque yo la verdad es que para el papel del culo soy muy exigente y me gusta que sea durito, o sea, que sea gordito, que sea de cuatro capas. Y está genial, los pañales, Martina usa Dodot Activity, pues en vez de estar a 21 euros estará a 13. Cosas así, chollos, que la verdad es que vienen fenomenal. Y mirad, o sea, he llenado el carro, he llenado la nevera y me cuesta 13 euros. Y luego que me lo traigan a casa, a partir de 75 euros te lo llevan a casa gratuitamente. Y como hoy tengo que ir a por el regalo de mi abuelo, ya he quedado con mi abuela y tal, y la última hora que te lo llevan son las 7 y ya son como las 6, pues he dicho que me lo llevan mañana por la mañana, primera hora, que está Jonathan, y así se le encasqueto a él y así lo recoge él. Así que nada, cuchupletillas, de verdad estoy contenta con mi compra porque he comprado cosas muy necesarias, dieta. Lo único que no he comprado ha sido la verdura y las hortalizas, obviamente, porque ya sabéis que las compro en la verdulería ecológica, que por cierto me voy a pasar ahora, y es a donde más me gusta. Yo con la verdura y eso sí que no me la juego, pero en estas cosas como la pasta, o sea, es que te puedes comprar bolsones de pasta increíble por muy buen precio que te duran muchísimo tiempo, azúcar y todo este tipo de cosas que están genial, o sea, cosas cotidianas también. Cosas para el hogar, como droguería y todo eso, también está genial porque hay ofertas muy buenas. Yo, por ejemplo, compro el Ariel Baby y normalmente en el Carrefour está a 6,99 aquí, y aquí está como a 4 euros y pico, y está fenomenal. Encima he juntado que en el Ariel Baby te venía un 15% de descuento si comprabas Dodot Activity, como yo siempre compro Dodot Activity. Aparte de que me ha costado 13, me ha valido 13 euros los pañales, me han dicho el 15%, así que me ha salido tirado de precio, de verdad, y ya tengo pañales para todo el mes. De verdad, las cosas así molan, ¿eh? Y nada, pues eso, me voy a pasar ahora por la frutería. Fletillas, las fresas. Una caja de fresas que estaban recién recolectadas, tenían una pinta que es que era inevitable, irresistible no cogerlas, no comprarlas. Así que esta noche creo que sé de tres personas, contando a Jonathan que no está ahora mismo, que vamos a comer fresas. O sea, sé que por la dieta no me permite comer fresas porque la fresa es una fruta que engorda bastante, pero de verdad, o sea, es que era, o sea, luego os la voy a enseñar y es que era como irresistible. Bueno, cuchupletillas, por ahí se camufla mi abuela, que luego la veis por la calle y la decís a cosas. No me importa, ¿eh? No me importa. No me importa que me digan cosas. ¿Te da vergüenza, abuela? No me da vergüenza, porque la niña que me paró el otro día, pues me comentó, pero dije, ah, pues sí, vale, mira, me alegro, me dijo por dónde vivía la cría. Muy maja, ¿no? Muy rica, si es que las cochufletillas son majas, abuela. Muy maja era la cría. Muy majas son. Vivía por frente de Me ella. Tiembla la mano porque llevo peso, ¿eh? O sea, llevo a la Marti el Argo Baby. Llevo luego las manos ocupadas. Vivía en... No digas dónde vivía la muchacha. Que hemos ido a dar una vuelta y a comprar el regalo de mi abuelo de cumpleaños. Que hemos comprado entre mi tío, mi abuela y yo. Para que el domingo es su cumpleaños. Soy cumpleaños de...
El cuchufletillo abuelo. Y nada, ya lo llevamos ahí. Mira qué bolsa más mona nos han dado. Ya, qué bonito. Hemos comprado un perfume, porque a mi abuelo le gustan mucho los perfumes. Lo que pasa es que los malgasta, ¿verdad, abuela? Nos gastamos en un perfume bueno para que le dure un mes como mucho. Pero como mucho. Porque es que se lo rocía. O sea, no se echa un poquito y ya está, no. Se echa hasta en las puntas de los pies. O sea, es exagerado lo de él. Así que nada, cuchufletillas. Pues... Uy, uy, ¿qué, hija? ¿Qué? Ay, ay, y Martina está muy tontorrona. Muy tontorrona, ¿verdad? Sí, está. Le están saliendo los cuatro paletos al tiempo. Al tiempo. Y está... rabiando. O sea, es que no ha querido comer esta mañana apenas. Luego le he dado... un, ¿cómo se llama? Un panecito de leche, tampoco. Uy, y está así tontorrona, no quiere nada. Hoy no quiere nada. Así que nada, cuchufletillas. Pues ahora voy a ir a... vamos a ir a por la tara para bajarla. Mi abuela me va a acompañar como siempre un poco hasta el tranvía. Y tengo que coger la compra de tu casa. Sí. Que tengo las verduras y las frutas, sí. Así que nada. Yo tengo que comprar fruta mañana, sin mandarinas, no tengo más que cuatro mandarinas. Pues ahí está muy buena, abuela, la fruta en la... Y tenía un kiwi que me lo he comido yo y tengo mandarinas nada más. Así que tendremos que comprar. Pues sí. No bueno. Quería comprar plátanos porque nosotros no podemos comerlos. Pero a ver. Hombre, uno tampoco hace más. Es que no podemos comer ninguno, Tamara. Ni las uvas, ni los higos, ni nada. Entonces, fresas, que estamos ricas. Fresas, sí. Me han dado una colonia que se llama Olympus de Paco Rabanne. Chicas, que, huele. Huele que alimenta. O sea, a ver si alguien se da por aludido y me la compra por mi cumpleaños. ¿Eh? ¿Alguien? ¿Alguien? El que sea, que sea. Estoy ahorrando, chicas. ¿Verdad, abuela? No sé, tú sabrás, yo no sé lo que tú sabes. No, pero estaba viendo maquillaje porque justo donde hemos ido han traído unas marcas nuevas que antes no tenían. Sí. Y era la de Catrice y la de... Makeup Revolution. Y pues es así, maquillaje bueno y low cost. Y estaba ahí detrás porque quiero probar el maquillaje de Catrice, que valía 7,99, que no es muy caro para hacer maquillaje, es buena la marca. Y la quería probar porque mi amiga Tali la tiene y me gusta, siempre la veo, siempre me encanta. Pero digo, abuela, tengo que ahorrar, que estoy ahorrando para una cámara buena. Hala, pues ahorrar, que es lo que tienes que hacer. Así que ahorrando, todo el dinerillo lo estoy ahorrando, lo estoy ahorrando. Estoy haciendo una inversión en mi cámara. Así que mira, ahora estoy grabando con el iPhone porque la otra cámara enfoca, desenfoca y se vuelve loca. Así que luego siempre la escucho, la cámara me vuelve muy loca. Bueno, cuchufletillas, por fin estamos en casa. No sabéis, o sea, lo que tenía unas ganas de llegar a casa, que es que no os lo podéis imaginar. Y como veis, Martina está muy, muy tontorrona, está muy quejicosa. Así que sé que el vlog de hoy se va, no sé si se va a quedar corto, pero sí se va a hacer raro, porque prácticamente salgo yo hablando todo el rato. Pero es que de verdad, chicas, no hemos hecho nada del otro mundo. Y bueno, pues espero que lo entendáis y no haberos aburrido mucho hablando. Sé que a algunas os aburre que hable demasiado. Pero bueno, yo también de vez en cuando necesito desahogarme. Y antes de irme, os voy a enseñar las fresas porque creo que aquí ya voy a despedir el vídeo. Tal y como se encuentra Martina, no es plan y quiero darla de cenar, cambiarla y dormirla. A ver si se duerme ya porque la pobrecita. Es que de verdad lo estamos pasando muy mal con los dientes. Mirad qué fresas más buenas y qué pinta tienen. Están increíbles. Y bueno, aquí he comprado más fruta y verdura. Sí, mañana cuando venga la compra haré un vídeo así como enseñándoos toda la compra que hemos hecho y los precios, deciros si cogemos ofertas o no. Porque sé que es algo que sí que os suele interesar y bueno, pues a lo mejor sí que lo hacemos entre Jonathan y yo. No sé, me lo pensaré porque a lo mejor... lo tengo que hacer en un vídeo aparte porque a lo mejor se hace demasiado largo. No sé cómo lo haremos. Pero bueno, si os gusta la idea y os apetece ver un vídeo de compras, pues de lo que compramos, una compra mensual, pues nos lo podéis dejar en los comentarios. Así nosotros pues nos hacemos una pequeña idea de si es algo que quiere la gran mayoría o que por lo tanto es mejor no hacerlo porque no gusta ese tipo de vídeos.
Así que nada, cuchufletillas, espero pues eso, que por lo menos os hayáis divertido un poquito, que hayáis pasado un momento entretenido con nosotras, aunque Martina hoy no está en su mejor momento y básicamente pues el día ha sido hacer recados y recados y yo hablando. Y nada, que os quiero muchísimo, gracias por estar ahí. Un besote muy, muy, muy grande y hoy me despido así dándoos un morreazo porque no tengo manos libres. ¡Mua!